Vamos, 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 tiro. Uno, dos, tres, paso tres, uno. Soy Pedro Franco, me dicen Ringo. Soy un exboxeador y tengo 44 años. Soy masajista del Jockey Club, estuve 9 años como profesor de boxeo y ahora estoy hace 3 como masajista. Y dos realidades muy distintas, ¿no? Porque estoy con gente de Bien Pasar, que es en Capital Federal, ahí en el Jockey, y estoy con gente de San Francisco Solano, chicos que no tienen, por ejemplo, para comprarse un par de guantes o un par de zapatillas para poder entrenar. Ringo fue boxeador hasta los 40. Una lesión en la mano lo hizo dejar las peleas, pero nunca se bajó del ring. Desde hace más de 15 años, entrena a los chicos de su barrio. Solano es muy pobre. Es un problema para todos los chicos. La delincuencia y la droga están al alcance de todos. La falta de educación, el desamparo familiar es lo que pone en riesgo la salud, la mentalidad de los chicos, que es lo que más se ve en esta zona. El boxeo me dio mucho, principalmente me alejó de la calle, me enseñó el respeto y es lo que quiero enseñarle a los chicos. En 1993 creó la Asociación Quilmenia Deporte y Salud. Allí practican los chicos. A través del boxeo, Ringo también les enseña cómo pelear en la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo creo que principalmente le enseño a respetar. En la vida de un ser humano, si uno sabe respetar, va a cualquier lado. Es lo que me enseñaron a mí y veo que ha dado resultado. Si vos respetás, te respetan. Vamos a hacer guante, muchacho, con lo de allá del gimnasio Libertad de Maciel. Algunos viernes, Ringo los lleva a un gimnasio que está en el centro de la ciudad. Salir del barrio les permite conocer otras realidades. Ahora nos vamos allá en Libertad y Juncal, en el gimnasio Libertad. Cada tanto vamos a tirar guante con ellos y ellos nos pagan después unos pesitos para que los chicos coman una pizza y una coca en Capital Federal. Ringo es el nexo entre estos dos mundos. Entre golpe y golpe, los prejuicios van cayendo y surge la integración. Bien, muy bien. Es importante traerlo acá para que se integren también con otro tipo de gente, que se conozcan. Que conozcan otro tipo de cosas. Después de acá vamos, comemos pizza y ellos se sienten como que vinieron a dar clase acá. Y prácticamente saben lo mismo, pero lo lindo es que, fíjate que compartimos un rato y es lindo porque ellos se olvidan de dónde venimos, ¿entendés? Tranquilo, tranquilo, eso jugando, practicamos. Cuando empezamos con los chicos a ir a la federación por asunto para sacarle la licencia con los estudios, los chicos salían mal en los análisis de sangre. Bueno, ahí empezamos poniendo una copa de leche primero y después nos ayudaron a poner un comedor que hasta el día de hoy está. Ahora voy al frigorífico a buscar algo de mercadería que me dan los muchachos a cambio de tirar guante porque quieren ayudarme, saben en lo que estoy. El comedor funciona los días lunes, miércoles y viernes y me ayuda mi familia, mi padre, mi señora, mis hermanos y retiran 120 personas, 130 personas. ¿Quién sigue? Dale, Masi. El gimnasio y el comedor se mantienen con las donaciones de particulares que el mismo Ringo consigue. Su familia lo ayuda en la cocina. Algunos chicos se llevan la vianda para comer en familia. Don Ringo siempre me ayuda con la comida, me da de comer a mí, da de comer también a los chicos. Es una persona muy buena y él me ayudó mucho. Para mí es un capo, porque por las cosas que hace con los pibes. Fíjate todos los pibes que hay acá. Podrían estar en la calle. Pedro para mí es un tipo que es uno de mis héroes de carne y hueso. O sea, es un tipo que es un ejemplo así. Y me dan ganas de ayudarlo porque principalmente es creíble y genera una integración genuina, de verdad. No es algo forzado. Te das cuenta que para hacer cosas y para cambiar las cosas no hay que tener mucho. Me gustaría dejarle a todos los chicos que se acercan a este gimnasio que sean personas de bien, que no tienen por qué estar en cosas malas. Este es un lugar donde le enseñamos principalmente eso, que todos podemos hacer lo mismo, divirtiéndonos y principalmente respetándonos entre todos.